licenciado Marlon Ramírez Marín, director de Política Regional de Gobierno, se encuentra presente para escuchar sus inquietudes y ver la forma de que haya resultados positivos en este diálogo que vamos a iniciar en este momento. Licenciado Marlon Ramírez Marín. Aquí estamos el doctor El Moreno Cora, los compañeros y elementos de la Municipal de Cuautitlán. Bueno, pues primero que nada, buenos días. Entiendo que todos ustedes forman parte de la Corporación de la Policía Municipal de Cuautitlán. Y por lo que me está explicando el señor Gabriel Sánchez, hay un sufrimiento en el pago de algunas prestaciones, incluido el bono del subsemún, que entiendo es una prestación que se le da a algunas corporaciones policiales que es un fondo federal. No tenemos armas, no tenemos patrullas. ¿Qué más podría decirle? Eso. Algo, poquito de lo que, de lo mucho que sea, se sabe, no tenemos baños las mujeres. No tenemos prestaciones, el Seguro Social apenas tiene un año. Uniformes son del sexenio pasado, este año, del trienio pasado, ¿no? Yo no traigo uniforme porque soy de nuevo ingreso, tengo 7 meses. Bueno, soy reingreso, pero hay muchos elementos que han tenido que comprar uniformes o no traen uniformes. Ahora, el señor alcalde, con el debido respeto, dice que nosotros no merecemos el bono porque somos simples policías municipales, pero cuando tiene eventos, aquí está la policía municipal. Cuando se le manifiestan otras agrupaciones, aquí está la policía municipal. Entonces, ¿de qué se trata? Vivimos en la miseria nosotros. Inclusive vayan a ver al presidente municipal, tiene su residencia. Acaba de suspender una obra. No tiene dinero, ¿de dónde agarra el dinero entonces? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí con más que nada los presupuestos? ¿Para qué los agarran? Si les mandan presupuestos para seguridad pública, ¿dónde está? Aquí tienen la respuesta. No nos llega el presupuesto. Miren nada más en qué condiciones estamos, con 1.050 pesos a la quincena. No nos alcanza. Hay personas únicamente van a cobrar el sueldo de un policía, nunca se presentan a trabajar, pero sí van a cobrar cada quincena a los trabajadores.